Bien, 8:01 de la mañana, es momento de nuestra siguiente entrevista. Y le hablaba yo hace, antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar de ciberdelitos. Y es que recientemente se ha activado una, no sé si llamarle una banda, ahora develaremos de qué se trata, pero mucha gente está recibiendo correos a través pues de su cuenta directa con pues el nombre o el dominio de algún banco. Hay que tener cuidado porque piden información para supuestamente actualizar su cuenta bancaria y lo que hacen es captar la información. Está con nosotros el capitán Vladimir González, es jefe de la División de Ciberdelitos de la DIJ y con él vamos a hablar un poquito de este flagelo que definitivamente causa lesiones serias a la economía de una persona. Bienvenido, capitán. Buen día. Sí, buenos días, Jaramillo. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio que nos da a nosotros la Policía Nacional para poder llegar a la comunidad, pues, y advertirle acerca de esta modalidad que se está dando ahora en el país en cuanto a estafas, sobre todo estafas electrónicas. ¿Cómo se denomina? Entiendo que tiene un nombre que asumo yo es en inglés, la interpretación, el significado, ¿y en qué consiste? Sí. Es correcto. Ok, es correcto. Esta modalidad de estafa es conocida como phishing, ¿verdad? Consiste en que estos ciberdelincuentes envían correos electrónicos a las víctimas haciéndose pasar por entidades bancarias con el objetivo de obtener sus credenciales financieras principalmente y así es poder extraerle todo el dinero que mantengan en sus cuentas bancarias. Esta es la modalidad que más vemos en Panamá. Esta modalidad del phishing tiene otras dos variantes, que es a través también de mensajes de texto, SMS, o en algunas ocasiones, pero muy pocas, es a través de llamadas telefónicas. ¿Cómo logra esta persona que está buscando ingresar a las cuentas bancarias de la posible víctima? ¿Cómo logra hacerlo? ¿Cuál es la metodología que ellos utilizan? Y para que la persona esté atenta, ¿a qué tipo de información no debe dar? ¿Y qué cosas poder mirar? Porque, por ejemplo, yo puedo fijarme que dice Banco General, por decir un nombre, o Banco Tal, arroba Gmail, o sea, definitivamente no se trata, no es el dominio de de una entidad financiera. Es exacto. Tú has dicho una palabra clave, un punto clave, ¿no? Que es el fijarse cuál es el remitente del correo. Muchos de estos correos son de Hotmail, Gmail y otras empresas que no son relacionadas al banco. Es lo principal. Y lo segundo es saber que ninguna entidad bancaria en esta época le va a solicitar sus datos personales a través de correo electrónico o mensaje de texto o llamada telefónica. Ningún banco lo está haciendo, ningún banco lo va a hacer. Entonces, la persona que recibe este tipo de mensaje sabe que se está tratando o debe saber que se está tratando de una persona que está tratando de extraerle sus datos para poder entonces quitarle su dinero a través de transferencias bancarias en línea. Cuando dice que hacen llamadas telefónicas, ¿cómo se puede determinar el origen de estas llamadas? ¿Se puede saber, o sea, a nivel de investigación, qué han podido detectar ustedes como autoridades? Bueno, nosotros en este momento contamos con el apoyo de la AIG a través de su oficina del CECIR, ¿verdad? Que nos está ayudando a rastrear los servidores donde están alojados estos correos electrónicos, estas páginas web que están almacenando la información de las víctimas. Hemos logrado ubicar ciertos servidores o ciertos hosting que le prestan el servicio a estos ciberdelincuentes. Y ya estamos haciendo los contactos internacionales para poder solicitarle la información de las personas que están alquilando este espacio. Lógicamente, cuando cambian, hacen las llamadas telefónicas, estas personas compran el chip, lo utilizan por cierto tiempo y luego lo desechan. Así que es un poco difícil rastrear estos números de teléfono. Pero sí contamos con el apoyo de las telefónicas que nos dan cierta información que sí es útil para nosotros al momento de ubicar a estas personas. ¿Han logrado ya, o sea, hay alguna persona afectada por este tipo de ciberdelito?
¿Se han puesto denuncias al respecto? Bueno, o sea, de que se haya consumado, no de que esté pasando, de que haya recibido. Porque incluso en lo personal he recibido el correo. Sí, lastimosamente hay personas que han caído en el engaño, quizás porque, no sé, viven el día a día y están muy enredados y no prestan atención al mensaje. Y sí han caído en el engaño, han dado sus credenciales y lastimosamente le han extraído el dinero. Han puesto la denuncia, que es lo importante, es la denuncia para poder nosotros realizar las investigaciones en conjunto con el Ministerio Público. Y sobre todo que nos aporten todos los datos que nosotros necesitamos, por ejemplo, el correo electrónico que le llegó, la dirección de correo electrónico que le mandaron. Toda esta información para nosotros es útil. Dentro de la modalidad del ciberdelito, está también este tema de compras por internet, de compras en plataformas, incluso a veces hasta en redes sociales, a través de algunos marketplaces que no son constituidos y que no son conocidos. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer al respecto? Porque hay personas que en el afán de adquirir un artículo o hasta un bien, hay personas que han pagado por comprar un carro y resulta que al final adelantan un dinero y no reciben absolutamente nada. Y hay gente demasiado inocente, parece, obviamente movidos por la ilusión, pero hay que tomar en cuenta que es un dinero que se ahorra, que no llega fácil y que, pues de alguna manera, a veces es hasta difícil ubicar a la persona que les roba de esta manera. Sí, es correcto. Las personas deben tomar en cuenta que estos delincuentes utilizan un sentimiento de apuro en la víctima. Le presentan promociones como 2x1, solo por hoy, aprovecha hoy que es el último día, e incluso cuando usted lo contacta, le dicen que solamente le queda un solo producto, que si se lo va a comprar tiene que hacer un abono porque ya hay otra persona interesada en el producto y que ellos lo tienen que vender. O sea, le despiertan este sentimiento de apuro a la persona, este sentimiento de que tiene que aprovechar esa ganga porque si no va a perder la oportunidad. Y nosotros los ciudadanos debemos saber pensar, saber analizar esta situación de que podemos hacer preguntas capciosas de que si tiene un local comercial al que yo pueda acercarme en vez de hacer la compra en línea simplemente, dónde queda ubicado este local, presentarse a este local y verificar que ciertamente existe, no simplemente conformarse con la información que le están dando estas personas. Y sobre todo, que es una técnica que yo aplico personalmente cuando voy a realizar algún tipo de estas compras, es que yo le menciono que yo hago el pago contra entrega. Yo te pago el producto cuando el producto está en mis manos, cuando yo puedo verificar que es por lo que yo estoy pagando y que es lo que yo quiero y que está en buen estado. ¿Entiendes? No voy a pagar por algo adelantado, por algo que no he visto, a alguien que no conozco. Entonces, son medidas que las personas deben tomar. Recordar que nosotros somos las personas son el primer anillo de seguridad y que, como usted dijo, el dinero son los ahorros que nosotros tenemos y que lastimosamente están estas personas tratando de aprovecharse de la ingenuidad de algunas o de la ignorancia de otras al momento de utilizar la tecnología para poder entonces sacarle el poco dinero que tienen ahorrado. Capitán, líneas de contacto en donde las personas puedan de alguna manera no solamente hacer un reporte, sino también obtener información, estar prevenidos porque en la medida en la que la gente esté más alerta, esté más informada, definitivamente va a correr menos riesgos. Exacto. Las personas pueden llamar al 524-9069, que es el número de la División de Ciberdelitos de la DIJ. Ahí nosotros lo orientamos, le decimos cómo puede proceder a interponer la denuncia. O en algún caso de emergencia puede marcar al 104, que igualmente va a recibir la orientación debida. También tenemos nuestras páginas de redes sociales, arroba proteger y servir, en donde igualmente puede dejar su mensaje y va a recibir la orientación adecuada. Muchísimas gracias al capitán Vladimir González, quien es jefe de delitos cibernéticos o ciberdelitos de la DIJ, por esta explicación importante, alertar a la ciudadanía acerca del el phishing, es el término que se utiliza, pues que la delincuencia está utilizando en este momento para captar información
bancaria, sus datos, y así pues poder prácticamente vaciarles la cuenta. Y eso es definitivamente un dolor de cabeza muy grande. Porque además, Capitán, antes de finalizar, si yo pongo una denuncia y yo soy víctima de este tipo de modalidad de ciberdelito, ¿yo recupero en algún momento? O sea, hay que ustedes tienen que ubicar y eso. O sea, ¿cuál es la metodología? Porque dirá alguien, bueno, si en algún momento pasara o alguien le ha ocurrido, ¿lo perdí o esto es más sencillo? Bueno, no puedo mentir, es difícil recuperar el dinero. Ya sería un manejo administrativo con el banco y la aseguradora, pero algunas de las víctimas, en algunos de los casos hemos recuperado parte del dinero, pero no su totalidad. Aprovechando esta oportunidad que me das, también quiero advertirles a las personas que prestan sus cuentas bancarias para que le hagan este tipo de depósito, recordarles de que están siendo parte de un delito y que esta acción tiene sus consecuencias ante el Ministerio Público y que al momento de ser detenida deben hacerse responsables por el simple hecho de prestar su cuenta para estas modalidades delictivas. Importante esa recomendación, un dinero que no he trabajado, que no estoy obteniendo yo, tengo que cuestionarme el por qué debe ser depositado en mi cuenta. Muchas gracias, Capitán González. Buen día. Buenos días.